There's a lot of caves that I keep seeing. Es una de las mejores vistas. Es donde hemos estado, el Valle de los Cazadores. Mañana va a ser un día hermoso para el globo. Hay una tradición que dice que cuando se ve muy claro el Erciyes, significa que el día va a estar muy bueno al día siguiente. Exactamente. Espérate, es a las 5. A ver, no va nuestro bus, porque los balones salen de la mitad del campo. Entonces tiene que ser coches pequeños que se puedan meter sin problema a los interiores. Y nos van a venir, bueno, van a venir a buscaros tres coches pequeños. A ver, oh no, es una maravilla este horario. 5:55. 5:55, el horario de recogida. Con levantarse a las 5:30 es suficiente. Está estupendo. Pero os voy a decir el porqué. Chicos y chicas, amanece 7:15. Ese es el porqué. Amanece a las 7:15. Tú tienes que llegar a la plataforma de despegue de los globos de noche para ver cómo se hinchan los globos, que es un espectáculo aparte. Y después, cuando tú estás dentro de la cesta, es cuando sale el sol. Eso es lo espectacular y lo bonito del globito. Esta área es muy bonita. Adentro no vive nadie. En la parte de atrás de Capadocia, yendo hacia Iclara, todo lo que son las cuevas que tienen una parte construida han tenido que dejar obligatoriamente porque la gente no salía de ninguna manera. Es en condiciones como los hoteles cueva, que los tienen que siliconar, tienen que endurecer las paredes,
entonces te dejan. Pero, por ejemplo, mañana os voy a llevar a Chabusín y en Chabusín vais a ver el último pueblo troglodita que estuvo habitado. En 1952 se sacó una ley que por obligación, porque el Estado así lo quería, nadie ya podía vivir en las cuevas. Murió mucha gente en un terremoto que hubo y a partir de ahí se terminó. Esto es el pueblito de Gorone. Aquí es donde están todas las pensiones. Por ejemplo, que vengo yo con mi familia y no quiero pagar el precio de un hotel, pues te vienes a Gorone y encuentras pequeñas pensioncitas con 3 habitaciones, 4, como si fuera un apartamentito, el B&B, o ¿cómo se llama? ¿El B&B? Airbnb. Ahora se va a terminar pronto el B&B, eso, Airbnb. No es que lo vayan a prohibir, pero es muy injusto que no paguen impuestos como los hoteles. Entonces les van a hacer pagar impuestos, va a subir el precio y ya no van a ser competitivos. Mirad, el sitio que yo os digo está a la derecha. Ahí os voy a llevar a comer. Ahí tenéis unas fotos de ese triángulo. Desde aquí no es tan impresionante como de cerca. De cerca es hermoso, uno de los sitios más bonitos de Capadocia. Con diferencia. Esta parte de aquí, fijaros, el rosa, rojo, el verde, el ocre, es una hermosura. Las cuadras de caballos. Caballos salvajes. No, ahora también se ha puesto, a ver, hay gente que viene en lugar de tantos sitios como tenéis vosotros para visitar, viene solo a Capadocia y se queda una semana, por ejemplo. Entonces, hay un montón de actividades, que si el safari, que si las motos de 4 ruedas, y ahora se ha puesto de moda cabalgatas de caballo. Mira, esto lo acaban de hacer, lo he visto hacer piedra por piedra. Y cabalgatas de caballo son a lo mejor estas 2 horas con el caballo, y también te sacan fotos con los globitos detrás. Y estamos, esto lo dejamos para mañana. No hay, o sea, no está en nuestro programa, pero es de los sitios bonitos para ver. No, esos son iglesias. Ahí no vive nadie. Esos son iglesias de los primeros cristianos, de las iglesias primitivas. No se caen porque no se tienen que caer. Mujer de poca fe. Eso se llama pashaba. Aquí empiezan los pashabas, que son las chimeneas de hadas. Cada uno de los valles es diferente. Todos tienen paisajes muy, muy diferentes. Por aquí sí que vienen los balones. Mirad, eso de ahí son donde vienen los baloncitos, pero para que un balón pueda entrar, salir, tiene que haber una serie de condiciones. Tiene que haber un valle bonito, tiene que haber espacio para todo lo que es la infraestructura del balón. Y estamos viniendo hacia Ábanos,
Ábalos es el pueblo que UNESCO ha declarado único en el mundo porque toda la artesanía de este país sale de aquí. Mañana veremos aquí, vendremos aquí, tenemos el taller de joyería, aquella gente que preguntaba los oros, las piedras, pues aquí tenéis el taller y vendremos mañana, porque así venir de verte nos pasamos la vida comprando, compulsivas. Mañana después del globo os permito un ratito de comproteo. Y ahora váyanse preparando, no sé qué preparación tienen que hacer las señoritas y señoritos presentes, pero vamos a misa de 5. Ahora, es la mejor hora que he encontrado. No sé. Un examen de conciencia. Un examen de conciencia para empezar. A ver, el examen de conciencia. ¿Se han echado tacos de ojo el día de hoy? Nada. Ok, pasaron el examen.